Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cari? Muy bien. Ya en este martes, en donde el resultado hay que tenerlo bien, bien claro. El verde tiene 13 puntos y el rojo tiene 12 puntos, muy parejos como ya nos tienen acostumbrados. Así es. Y ayer pasó de todo. Los cocineros no se callaron nada. Esto pasó en el equipo rojo, mirá. A ver. No me voy contenta con haber perdido. Nosotros no cumplimos con la consigna del medio. Pero el equipo verde no cumplió con la última consigna. Yo nunca le he hecho la culpa al jurado, pero no me podés poner una nota más alta si tiene un plato crudo. No se puede comer, te intoxicaste, morí. El equipo verde sí, tiene un humo bárbaro. Daniel, que haga sus platos y se calle la boca, que siga con su pimiento con huevo y que no moleste más. El día se lo lleva al equipo verde. El rojo no se lo destruye. Es la última semana que se va una persona, así que no hay manera de sacarlo. Ay, 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 a ver, quiero verlos, equipo rojo. Peque, ¿qué pasa? ¿Estás desconforme con la calificación del jurado? No, me parece que la nuestra fue justa, pero me parece que un plato crudo no nos puede ganar, nada más. ¿Te parece injusto que ellos hayan considerado nuestro jurado que el plato que estaba crudo, que estás hablando del pescado entero del que pescado, presentó el equipo pescado, verde ayer? El pescado, no, me parece que no. Que eso no les haya bajado más el puntaje. Me llamó la atención, sí. Y Belu, recién que te escuchamos, no se va más nadie del rojo. ¿Esa seguridad es por convicción o por la galería? No, por convicción. Claramente estamos mucho más organizados, estamos más conectados. Cada uno tiene una manera de trabajar que es única y repetible. Y estamos tratando de que cada uno saque eso a la cancha todos los días. Bueno, hay un reproche para con el jurado. Le quiero dar la bienvenida a Feli y a Cris. Hola, Cari, Juan. ¿Cómo andan? Bueno, yo le quiero contestar al equipo rojo. Primero decirles que no tengo que dar explicaciones por el puntaje que pongo, pero sí lo voy a hacer en este caso, voy a dar como una segunda devolución. El primer plato, eso lo dije dos veces, ahí lo dije, no, tres veces. A vos te lo dije también al final. El filé arrebatado a mí no fue un plato que me conmovió. El segundo plato no cumplió la consigna. El tercer plato estaba bien. Mi puntaje fue casi exclusivamente al tercer plato. No se comparen con el equipo verde, porque, o sea, yo cuando los evalúo ustedes solos, no estoy comparando. Y si quieren que los compare con el equipo verde hizo un muy buen primer plato, un muy buen segundo plato y falló en la cocción, pero sí entendió la consigna y trajo acá lo que habíamos pedido. No votamos por comparación, votamos por desempeño. No. Y a partir de hoy, desempeño tiene que ser excelente. A partir de hoy, el desempeño tiene que ser excelente, dice Cristian Petersen. En el equipo verde hubo un montón de chispazos, mira. Es como que no estaría apto para consumo humano. Lo pusieron muy fuerte en el horno, por eso el ojo estaba a punto. Se lo ve como cocido de afuera. Pero internamente no llegó el pescado. Yo veía que era un pescado de 3 kilos, el tamaño de un bebé recién nacido, y haciendo una ecuación de kilo por calor de horno, era imposible que en 15 minutos estuviera listo. Vivo bancando la cagada que se mandan, jamás le digo nada a nadie. No le dijimos, fue tu culpa, no le dijimos, vos hiciste mal, jamás. Lo que más me molesta es que no te banquen. Él no se banca él mismo, por eso echa la culpa a nosotros. Si pudiera, me iría a la recontra mierda. Creo que Daniel se confundió de programa, porque este es un programa de cocina, no de actuación. Creo que se vayan a la... Bueno, estas cosas también pasan entre los grupos. A ver, equipo verde, Cari. Sí. ¿Por qué Daniel está tan enojado? Porque creo que estaba frustrado porque él estaba muy entusiasmado con ese plato, porque desde un principio él le encanta el pescado y lo sabemos, siempre nos muestra platos de pescado muy bien hechos, entonces también por eso, bueno, se decidió que él hiciera el plato de pescado entero y no salió como él quisiera y se frustró. O sea, es totalmente entendible, pero bueno, se agarró un poco con nosotros y... ¿Se habrá enojado por eso, Daniel, porque está frustrado? Y bueno, ahí lo tenemos a Daniel, que siempre después es autocrítico y baja un poco, pero ahí es la primera vez que vemos que alguien insulta tan fuerte en el programa. ¿Estabas enojado de verdad? Espero que ayer haya sido el peor día que tenga en el transcurso de este programa, porque la verdad es que primero esa falla y segundo lo que me equivoqué. Me pasó que cuando fui a pedir perdón me pareció como que había caras como diciendo mirá lo que hiciste y me equivoqué, fue una percepción mía porque soy perseguido. Claro. Ya pedí perdón, vuelvo a pedir perdón ahora,
hablábamos hace un rato y todo, y bueno, nada, espero eso, no confundirme más cocinando y no confundirme más con mis compañeros, que son un fenómeno. Bien. Bueno, hay que cocinar rico, hay que demostrar la capacidad, el talento. Estamos buscando al mejor cocinero, el merecedor de 300 mil pesos. Pero también hay que resolver estos chispazos internos que hay entre los equipos. Le dimos la bienvenida a Feli y a Cris, que son nuestro jurado hermoso que tenemos, pero no está completo. ¿Por qué? Porque tenemos que invitar a nuestro jurado especial del día de hoy. Llegó el rock. Él es cantante y compositor de una de las bandas de rock más importantes del país, con 30 años de trayectoria, creador de hits inolvidables. Uno tras otro. Hoy viene a comer, divertirse y evaluar el Mono de Capanga. ¡Bienvenido! ¡Mono! Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir, un lujo tenerte acá. Entré picante, ¿eh? Epa, hoy, está brava la hoy cosa, ¿no? ¿Hay comida mexicana? No sabemos, todavía no sabemos qué hay. Pero, ¿viniste con hambre? Sí, de anoche que estamos. Igual, bueno, una experiencia, muchas gracias por invitarme. No, picante, por picante, venir, día picante. Hoy un día que sea una comida gratis al vamos día. Vamos a ver cómo te desempeñás en este sector, en el jurado, Mono. Hola. Te presento a Feli, a Cris. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Todo bien? ¿Vos sabés cocinar mucho? Tengo entendido. Ya, me quemé. ¿Con qué te quemaste ahí? ¿Cocinando qué? Tirando una fantasía. ¿Qué? Tirando fantasías. ¿Cocinás rico? Creo que sí. Creo que sí. Los que están alrededor mío por lo menos sobreviven. ¿Y sos ordenado con la cocina? No, un desastre. Un desastre. ¿En otros ámbitos sos ordenado? No, un desastre. Ahí está. Bueno, llegó el momento de la prueba de liderazgo. Vamos a saber quién es el capitán de cada equipo del día de hoy y de qué se trata la prueba hoy, jurado. Cocineros, el primero que haga una flor con la piel de tomate, linda, como dijo el Mono, que haga fantasía, que haga una linda flor como esta, será el ganador. El primero que la realice tiene que levantar la mano. Bien, hay un tiempo para hacer esto. Vamos a ver quién lo realiza, también con las hojitas que están acá presentes en cada uno de los platos. Cuando terminan, por favor, dicen su nombre. El que cree que terminó, el que está en momento de decir esto está terminado, dice su nombre y las manos atrás. Pero es momento de la prueba de liderazgo ahora mismo. Dale. Recordamos que el que termina dice su nombre y todos manos atrás, por favor. Cris, es difícil hacer esta flor, hay que tener mucha técnica. Es una técnica vieja de los años 80 argentino, que se presentaba en las bandejas. Lo más importante es que no se te corte el rulo, ¿no?, de tomate. Claro. Si se te corta, hay que volver a armarlo. Perfecto. A ver, acá terminó, ¿quién levantó? Freddy, todos los demás, manos Sofía. Atrás. Acá el Sofía, verde. Y en el equipo rojo, Sofía. Ahí perfecto. Está. Perfecto, manos atrás, cocineros. Arrancamos entonces por el equipo rojo. Dale, a ver. Sofía la terminó, pero parece un pimpollo más que una flor. Déjenme ver si hay alguien que haya... A ver. Pero vamos a ir con el pimpollo. No hay otro, me parece. Bien, bien cerrada, toda hecha prolija. Le puso el verde por arriba. Tenemos una capitana. Bien, ah, repite. Repite, Sofía, porque fue capitana ayer y es capitana hoy. Dos capitanías llevan la semana, tal vez tenga la inmunidad, ¿no? El viernes, vamos a ver. ¿Cómo estamos acá en el equipo verde? Bueno, acá tenemos una linda flor primaveral que hizo Freddy. Muy bien, Freddy, el capitán, entonces. Me sorprendió Freddy, con la flor del tomate. Le pedimos a nuestros cocineros que se ubiquen en sus respectivas estaciones de cocina. Es un día intenso hoy, venimos de un lunes difícil, con disconformidades con el jurado. Sí. Estamos buscando al mejor cocinero, el más completo, el que cocine más rico, el que tenga buena técnica, precisión, presente bien los platos. Sí, y quiera ganarse... El gran premio que tenemos, 300 mil pesos para el mejor cocinero. O sea, hay motivaciones de todo tipo y los 300 mil pesos también. Así es, cocineros, van a tener que presentar tres platos. El primero a los 20 minutos, el segundo a los 35, el tercero a los 50. ¿Y de qué se trata la consigna del duelo del día de hoy? Nos lo cuenta nuestro jurado. Cocineros, hoy nos inspiramos en un menú criollo y queremos que todos los platos sean para 6 comensales. A los 20 minutos les vamos a pedir que nos entreguen 6 provoletas con pasta de aceitunas y un chimichurri. A los 35 minutos les vamos a pedir que hagan 6 humitas
Las sumitas, acuérdense, que va con una salsa picante al costado. En una cazuela las sumitas, por favor. Y además, le vamos a pedir que haga unas calabazas rellenas como acompañante. Pero acá, por favor, acuérdense, no las pongan enteras para que lleguen a los 35 minutos. Y gratinadas las calabazas. Gratinadas también, ¿no? A los 50 minutos, un clásico. 12 costillitas a la riojana. ¿Sí? Serían para 6 personas, pero queremos que haya 2 costillitas por persona. Recuerden que eso lleva huevos, huevos fritos, papas fritas, morrón, jamón cocido, arvejas. Bien, cocineros, ya escucharon a Feli, escucharon a Cristian. Pensando en el mono relojero, les doy un minuto para la charla técnica, para que planifiquen y que lleven a cabo bien la estrategia a partir de ahora. Sí. Maxi, necesito que haga las probos y esta parte, ¿ok? Dale. Ahí, ¿quién va a entrar? Vos vas a entrar y vas a hacer el chimichurri y una pastita de aceitunas. Yo puedo hacer el chimichurri. Que lo haga él mejor. Bueno, ¿y vos haces las probos bien doraditas? Bueno, y yo voy a calentar la pasta de aceitunas. Yo te explico. Lleva pimiento. Bueno, arranco. Bueno, yo hago las proboletas. La humita tomamos. Calabaza rellena. La calabaza yo la puedo trabajar. Y lo rallamos. La calabaza rellena. ¿Pero con qué? La calabaza hay que poner al horno. Sí, pero rellena con... Bueno, para. Eso no importa. ¿Quién se encarga? Vos te encargas. Bueno, mono, me estabas diciendo así como medio por atrás de la consigna qué te gusta y qué no. De los platos. Y por ahí la proboleta. ¿La proboleta? Y la proboleta. ¿No te gusta o sí te gusta? Sí, me encanta. Ah, ¿te encanta? No me encanta, me gusta así el queso solo. Nunca lo probé con nada, con fantasía. No. Bueno, se van a tener que esmerar nuestros cocineros. Para mí es con tiempo orégano. Cumplido, Juan. Bien, tiempo cumplido. Tranquilo, Peque, ya se quieren meter en la despensa, pero esperen, porque no dimos el tiempo para empezar a cocinar. Recién termina la charla técnica. Está Sofi y Cirila como suplentes en el equipo rojo. ¿Y en el equipo verde? Está Daniel, está Karina y está Miguel. Perfecto, ¿están organizados? Sí, así ¿están parece. Listos? Terminamos de debatir la charla técnica. Terminó, equipo verde, por favor. Sí. Están preparados para entrar a la despensa y llegó el momento más lindo del programa. Tiempo de cocinar. Arranca, como siempre, nos vamos a la despensa, que empiezan a agarrar todo. No se olviden de nada. Por suerte, voy. La proboleta ya la atacaron. La atacó Belu y la atacó Dani. El choclo, no se lo olviden, por favor. La calabaza. Piensen en la presentación, por favor, a todos los que están en la despensa, piensen en las presentaciones que entra por los ojos todo, no fallen en eso, que es el inicio. El peque fue directo a los vegetales y como siempre, Maxi, ¿qué decías? La olla a presión. La olla a presión, que no se olviden la olla a presión, gigante, Maxi, no puede agarrar absolutamente todo lo que se proponga. Ahí se va el equipo verde. Voy atrás. Uy, perdón, George. ¿Qué no se pueden olvidar de la despensa de nuestros cocineros? Un rallador para hacer la humita, fundamental. Bien. Choclos, queso, especias, la carne. Orégano, aceite de oliva, aceitunas, tomates. Ajo. Y de los utensilios dijiste el rallador y qué más. Y unas buenas sartenes para las costillitas de cerdo, ¿no? Para sartenearlas bien, que tengan mucho color, plancha, mucha humedad. La proboletera. La proboletera. Un montón de cosas necesitan. Y una bandeja gigante para hacer una buena presentación. Para las costillitas. Para las costillitas. Las costillitas le gustan al mono, ¿no es cierto, mono? Dijiste, qué bueno, costillitas. De cerdo, lo demás no sé cómo es. A la riojana, costillitas a la riojana. Papa frita, mirá, tiene papa frita. Sí. Huevos fritos. Sí, huevos fritos, los amarillos me gustan nada más. La yema se llama. Bueno, comés solamente la yema. Jamón cocido. Repito, lo blanco lo repito. La clara del huevo. Sí. Debe ser la única persona en el mundo que repite la clara del huevo. Sí, bueno. Sí, jamón cocido. Sí. ¿Te gusta? Morrones, arvejas. No sé qué gusto tiene. Bueno, las vas a probar, las puedes probar acá o no. El arroz, viste, que viene con arroz. Perdón que interrumpa, tiempo. Le gusta, no le gusta, se terminó el tiempo, ¿no, Juan? Tiempo. Sí, no quiero interrumpir al mono, a ninguno del jurado, pero acá ya se vació la despensa, se fueron los cocineros a sus cocinas, de hecho. Voy a chequear, como siempre hacemos, en primer lugar con la cocina del rojo. Agarraron de todo, Belén, ¿no? Sí, Juanito. Sí, Juanito, bien, no se olvidaron de nada, porque después empieza a transcurrir el gran premio de la cocina y dicen, no, nos olvidamos los choclos. Porque, ¿agarraron choclos?
Un demostrador acá no se ve. No, ¿qué hay? Don Peque fue. Don Peque agarró. Sí, por supuesto. Usamos bien, ese, muy bien. Jorge ya arranca con el agua. Maxi pasa. El equipo rojo está tranquilo. Como siempre, ¿no? La tranquilidad de los primeros minutos de la cocina. Después aparecen las complicaciones o los aciertos. Y nos vamos con un capitán distribuyendo todo. Freddy, sí. ¿Ya está todo planificado? Estamos todos, estamos bien. ¿Sí? ¿Hoy no pasamos desapercibido, como te dijeron? No, no. Es que, viste, cuando uno se enoja, pasan estas cosas. Ah, ¿pero ahora estás enojado? Me enojé ayer, por eso, viste... No, por mentira. Favor, no te enojas. No, bueno, mentira. Por favor, me dijiste que estabas feliz, ¿acordate? No, estoy contento, ¿cómo cambia? Mentira. Acá en el Gran Premio va cambiando todo. Un día están felices y otro día... Están como locos. ¿Cómo va acá? Muy bien, estamos avanzando. Bien. Tranqui. Estamos tomando el menú. Nora y Dani están haciendo el primer plato, ¿no? Eri, vos sos el segundo. No, ella está sí, el segundo. Ah, listo. Entonces vos tenés que ayudar a Dani. Preguntale si Dani necesita. Vale. ¿Pasta de aceitunas por ahí? La pasta de aceituna. Yo traje aceituna negra. Allá está. Por harina. Acá. Eri, ¿la haces vos? Eri. ¿Qué? Sí. Limpia alas. Deja dos alas. Bien. Sí, pero déjame ver si pueden dejar trabajar, están organizados y siguen de esa manera. Veremos cómo llevan a cabo los platos, ¿no? Así que en la cocina verde estamos así, en la cocina del rojo, de esta manera. Chicos, no hablen de esta manera. Peque, ¿cómo andaste? Dice el mono. Bien, bien. Bien, ¿qué vas a hacer vos? Voy a poner a cocinar las calabazas para hacer las rellenas. Sí. Y me voy a poner a hacer los bifes a la criolla. Perfecto. A la riojana, perdón. Bueno, muy bien. Equipo rojo, a todos les digo, presten atención a las consignas. Recuerden que están en la pantalla. ¿Sí? No pueden equivocarse en eso, es fundamental. No. ¿Sí, Jorge? Está todo claro, sí. ¿Todo bien? ¿Es cierto que no comes tomate en tu vida? No sé qué gusto tiene. ¿No comes verduras? Nunca comí verduras en mi vida. No sé qué gusto tiene la lechuga, no sé qué gusto tiene la zanahoria. ¿Nunca ensalada? La última vez que comí esto debe haber sido de chiquito. ¿Lo vas a volver a comer Sofía, hoy? ¿Nos vas a dar sí, ese claro, vine a morfar. A probar, sí, abrir otra vez el panorama del paladar. Sí, interesante. ¿Vos, vos tenías una pizzería con tu familia? Sí, tenía pizzería. ¿Un montón de años? Sí. ¿Y qué comías? ¿La pizza con qué? Porque el tomate, por ejemplo, mozzarella. Salsa de tomate. Salsa de tomate, salsa, sí, pero no conozco la fruta. No. Así solo no. Un tomate al medio con orégano, no sé qué. Bueno, es tomate igual, lo que pasa es que la salsa es tomate cocido. Sí, pero yo al otro le tengo miedo. Si nosotros te pedimos que pruebes un poquito de tomate, ¿vos lo probás? Sí, eso. Uno sabe lo que te vamos a hacer vivir y estás habilitando todo. Me quedé con las ganas de la flor esa de tomate que trajeron ahí y me la sacaron, ¿eh? ¿Vos la querés para llevártela a tu casa o para comerla? No, para que vean mi cara cuando pruebo el tomate por primera vez. No nos vamos a perder ese momento. A ver. ¿Dónde está? Ahí está Maxi. Maxi, hola, metele Maxi. Que son pasteles, dale, Maxi. metele, dale. ¿Vos sos fanático de Capanga, del mono de Capanga? Me gusta mucho, sí. Me gusta mucho, un fenómeno. ¿Te gusta bailar, Maxi, a vos? Un poquito. Sí, vos querés bien. Que baile y querés que cante también, ¿no? ¿Eh? ¿Querés que baile y que cante? ¿Querés que invertamos los roles? Es posible, yo me equivoqué. Pero tu mano no soltaría. Cocinamos, tengo que cocinar. Queso, cocina. Dale. Que eso es lo que tenés que hacer. Calentame acá. Calentame bien acá porque si no, no me queda. Dejame chocando, no vas a comer nada. Bueno, muy bien. A la proboleta le tiran la fantasía esa de la. De, ¿vos vas a hacer la proboleta? Sí, sí. Ahí está, acá. A ver cómo la vas a hacer. Vamos a calentar primero las cazuelitas estas. Sí, proboleteras. Proboleteras. ¿La pasás en coso? ¿En marina? Sí. No. ¿Por qué se pasa? ¿Te gusta en harina? Sí, para que... ¿Con sémola? ¿Para ¿sí? que la... ¿Crocante? Sí. ¿Tienen sémola o harina también harina en lo mismo? Sí, tenemos. Maté, ¿no? Sí, me mataste. ¿Se puede reemplazar por bueno. harina la sémola o harina? Arreglate, hermano. Bueno, dale. Sigue cocinando, dale. Cállate la boca y sigue cocinando. Bravo, quizás, ¿eh? Y vos decías que caíste en un día picante, le estás sumando picante, vos por las dudas. Dale, vamos, ¿eh? Bueno, a ver, acá tenemos a Jorge esto y a Abel. ¿Qué estás haciendo, Jorge, acá? La pasta de aceitunas. ¿Sí? ¿Te gustan las aceitunas? Sí, algo. ¿Sos un poco quisquilloso con la comida o no? Es que desde los 16 años que me alimento con comida de minutas. Yo tuve el bar, claro. ¿Viste? Y... ¿Eso por qué? ¿Porque andás mucho de gira? No, es porque me llevó hamburguesa, milanesa. Papa frita. La última vez que te vi a vos, patí un penal. Claro, la cancha de Quilmes. ¿Ah, sí? Fanático de Quilmes, el mono sí, también, ¿eh? Fuimos a patear unos penales, igual me metieron mula ese día. Bueno, siempre se queja. Sí, no te quejes, mono. Te está quejando ¿quién ganó, de la comida. Saber. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Él.
Vamos. Bueno, ahí está, vaya con el verde, ahí está. Bueno, grande mono, equipo dale. Verde, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién se encarga de las proboletas, que es lo primero que tienen que presentar? Daniela. Dani, la tenemos acá. Vamos. Hola, con Dani. Daniela. ¿Qué vas a hacer, Dani, con las proboletas? Ya las tengo en el horno, les puse aceite de oliva y orégano. Sí. Y ahora estamos haciendo con él y la pasta de... Pasta de aceituna. Aceituna, sí. ¿Querés abrir el horno? ¿Vos querés chusmear? No, 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 quiero, no toco, no toco. Es como el parrillero, no le toco la parrilla. La perfecto. Miro muy bien, mejor. ¿A vos te gusta Capanga, Dani? No, para la nada. La verdad nunca lo escuché, pero ahora que está acá lo voy a escuchar. Menos mal. No soy un chupamella. Menos mal. No soy chupamella como el rojo que canta. ¿De dónde sos vos, Dani? Yo soy de Zona Sur. Y yo también soy de Zona Sur. ¿Y cómo no lo conoce? Claro, por ¿de dónde es Zona Sur? El chupa que no te conoce. Somos del mismo barrio. ¡Ay, qué bueno! Y no lo conoce nadie. Perdón. Porque estos solanos son elevados, no son me como mata, nosotros. ¿Qué? Vale. Ah, ¿viste que lo conocía? Claro. Trabajo en una zona cheta, por eso. Todas me dicen lo mismo. No los conozco y después terminan sabiendo 20 canciones. ¿Qué vas a hacer con esto? La pasta de aceituna. ¿Cómo la hacen, la pasta de aceituna? Y vamos a ver cómo sale. ¿Cómo vamos a ver cómo sale? ¿Quién sabe hacerla? Queso, vinagre... aceite. Aceite. Y lo procesamos todo. Es eso. Sal, pimienta. Y condimentado. Sí. ¿Te gusta lo picante? Sí, sí, te meto. Va picante. Bien, lo picante. Sí, picante sí. Sí. Perfecto. ¿Esto acá? No, este. Cuanto más picante, mejor. De las calabazas, ¿quién se encarga? Acá, mamá. Nora. Lo cortás para que tenga textura. A ver. ¿Sabes cuánto hacía que no estaba de la mano con una mujer? Ay, no me digas eso. Sí, mira, a tanto tiempo, no hace un montón. Hace un montón. Me miro recién y digo, ¿qué hago de la mano de una mujer? ¿Querés que te suelte o te sentís seguro? No, no, pero. Bueno, yo te estoy cuidando. Hasta algunas veces lo extraño. La calabaza. Por suerte, no tanto. ¿Te encargás vos? Ay, no te puedo creer, déjame. Norita, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? Estamos bien, no me toques el 9. No, mi amor, estoy bajando. Chicos, eso me sonó, claro. No, mi amor, cuando vos decís dale, no, mi amor, es como. Igual es difícil cocinar de amor. ¿Qué es esa cara, Eliana? Yo en mi casa me puteo no solo. Va bien, va todo bien. Estamos con el retiro espiritual. Está muy bien. Ustedes sigan con el retiro espiritual. Respiren profundo, respiren profundo. Vamos que... Salen por la boca. Vamos que no tienen mucho más tiempo, ¿eh? Organícense, presten atención a la consigna. Me voy con el mono de la mano. No quiero molestar. Así se siente seguro y protegido y cuidado. Me queda bien, ¿eh? Bien, y aprovecho para decirles que es momento de cambios. 10 minutos ya han pasado, así que voy a hablar con Sofía, capitana nuevamente. ¿Quién sale y quién entra, Sofía? Sale Jorge y entra Siri. Vamos, Cirila. Jorge rápidamente deja como corresponde, ¿no? Lo que estaba haciendo y entra Cirila. Y nos vamos al verde para preguntarle justamente al capitán Freddy. ¿Quién entra y quién sale? Sale Daniela, entra Miguel. Dani, por favor, dejamos ahí, muy bien, rápido, se lava las manos, literalmente, no es que deja la situación a cargo de otro. También, Miguel, claro, sí. Y Miguel que entra con tranquilidad. Estas son las cosas que vamos a ver, porque me interesa saber, Dani, recién te preguntaban quién estaba a cargo de todo, que vos ya habías puesto las proboletas ahí, ¿estás bien con el cambio? ¿No, digamos, estaba planificado? Sí, no, o fue... sí, espectacular estamos. ¿Estamos, estás bien? Sí, ya habíamos arreglado eso, así que hoy... A ver cómo están. Ahora sí, Miguel. Bueno, muy bien. ¿Todo bien, Eli? Tranqui, bien, excelente. Acá se ríen, la pasan bien. El problema empieza a surgir cuando llevamos el plato ahí y Cristian, Félix, en este caso el mono, veremos qué hace. El tiempo es tirano. Claro. Es así. Bueno, pero no estás dejando de laburar, que eso es bueno. No, no. Hay que hablar. Hay que hablar, reírse, divertirse, que es lo mejor en la cocina. Bien, y sobre todo cocinar. Sí, sobre todo. Norita, querida. El pueblo está contigo. El pueblo está contigo, Nora, es una realidad. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una salsa blanca que es para gratinar las... me imagino que es para las humitas. Bueno, veremos. Es para las humitas. Estoy tratando de sacar los grumitos para las humitas. Muy bien, te dejo tranquila. Entonces, vamos también a hablar con Cari, que está, si no me equivoco, con algo para ustedes. ¡Ay, sí! ¡Cómo disfruto de este momento! Este es mi momento. Los paladares de los que hacemos el Gran Premio de la Cocina exigen buenos platos y también buenos mates. Por eso usamos la nueva cruz de malta que trae hojas más grandes para que cada mate dure más. Haceme caso, que quien se va, sabe. Cruz de malta. Me voy a sumar a Feli, que está chequeando qué pasa en la cocina del equipo rojo. Hay mucho humo por acá y esto me preocupa. Ahí viene Maxi con las proboletas.
¿Qué pasó acá, Maxi? Un poquito. ¿Eh? Iba, este, sí, sí. Voy. Estamos. Bueno, a ver, Maxi, acá, viste, ahí por ahí falta un poquito más de base. Sí. Y ahí, yo te diría que esa la saques, no, eso. Sí. Y ya que mantenga el calor. Es... Y si por ahí no te va a ser más fácil con una espátula, no sé si sí, está. Pero no tenemos una espátula más chiquita. Tenemos esa. ¿En esta? Y se va a prender fuego, de plástico, ¿no? Solamente para meterles y dar la vuelta. Porque con la pinza me parece que la rompes. ¿Por qué pasa esto, Feli? ¿Por qué esto? Quiero esto. No, ¿por qué pasa no, esto? Se arrebató un poquito. ¿Y por qué se les pega y le cuesta dar la vuelta? No, ahí va. Sí, pero, ahí va, pero... No, me parece que al principio usaron la pinza y se le terminó saliendo como la... Hasta la voy a sacar la primer, también, que la primer capita. Caliente. No sé cuántas proboletas sacaron. Ahora, yo pregunto, ¿esto no está Sí, está pasado? Un poco quemado. ¿Tienen poco tiempo quemado de hacer otras? Para ¿Tienen no, más, no Maxi? Quemadas. ¿Tienen más? Ahí tienen no otras tres, pero, sí, pero no vienen allá muy bien. ¿Las otras tres? Claro, ahí las tienen que presentar seis. Por eso, acá tienen otras tres, pero... Se sí, preocupa que las quemadas las no, tienen que presentar en la placa, igual. Vamos a ponerlo en la placa. Vamos a ponerlo en la placa por si nada. Yo lo... Y esto depende del horno y ahora... Sacala de la cosa. No desesperen. Yo lo hay que arreglar eso porque es difícil presentar eso así, pero sin desesperarse. No, sí, no los quiero desesperar. Yo lo que haría, Maxi... Ponerlo en la placa, ¿no? Sí. Sí, lo puedes mandar al horno, pero con paciencia, por ahí, tratar de retirarle lo más quemadito. Sí. La cascarita capaz esta. Que una, esa tapita y volver a generar otra. Bien. Ahí está. Ahí es una posibilidad, hay que ver cómo funciona, ¿eh? Pero sola se va a esparcir toda. Uy, esto va a quemar. Es el primer plato, lo tienen que entregar en un poquito más de 6 minutos. Cuidado, cuidado acá, Maxi. No apoyen en la placa, en la mesada. En la... Acá se, si apoyan lo caliente en la tabla de plástico, se derrite. No quiero que se olviden del chimichurri ni de la pasta de aceitunas, ¿sí? Okay. La pasta de aceitunas ya está hecha. La pasta de aceitunas está hecha. Sí. Las proboletas, que lleguen calientes a la mesa y que no sea... Hay alguien que esté haciendo otra cosa que pueda venir que a dar recibir una mano al peque, ¿sí? Para sacar no, me estaba quejando la nota. Nunca me quejo la nota. Nada más que era... Porque está solo, tratando de sostener la fuente. Nada personal, naturaleza humana. Pues, vale. Ahí viene. Esa está bastante bien, ¿o no? Permiso. Ahí está, hermoso. Ahí va, ahí va, ahí está. Ahí va. Esas están mejor, chicos. Esas me están gusta, mucho me mejor. Vamos. Mucho vamos, mejor. Vamos a sacar esto quemadito. Chimichurri y pasta de aceituna, ¿sí? Feli. Pará, vení. Pará, no, que se va a romper. En tu humita. Bueno, va, que se quiere hacer rojo, parte de tomate. Vamos que se puede. Esto va, mira, mira, acá lo veo. Ahí lo vemos un poco sufriendo a Maxi con esa que tiene en la mano. Seis proboletas tienen que entregar. En un poquito menos de 5 minutos, vamos, equipo rojo. A ver cómo está el equipo verde con esta proboleta, Juan. Acá podemos decir que estamos al horno, pero en el buen sentido, ¿no? Porque Freddy está justamente ahí. Hay un problema de capitanía, me parece. Freddy, tomá las decisiones vos, sos el capitán. Cari, la emperatriz, minuto. Acuérdense, proboletas, tienen que estar un poco crocantes. Tapenat o aceitunas. Y un... ¿Quién está con el chimichurri? Vamos, queda poco tiempo. Un chimichurri bueno, rápido, dale. Proboleta arriba, listo. Condimentos, aceite de oliva. Hay que llegar, vamos. Hoy te noto de otra manera, te noto exigente de verdad, Cristian. Sí. Nora. No, la humita nos hace salsa blanca. Nora y Freddy, dejala que Nora siga con las no, sartenes. Yo tengo la humita. Que siga ella con la humita, está ahí al lado de la otra. Vamos. ¿Cuál de las proboletas vos? Las proboletas ya están. ¿Esto para qué es? Quieran. La pasta aceite de oliva, un poco más aceite de oliva, sal, pimienta y ya está. Vamos. Ahora te vas a decir cosas. Y, enfóquense, por favor, en las proboletas. Para mí tiene que sellar, chicas. Decías, para Karina mí está tiene hablando que sellar. Mucho. Ya no llegamos, pero para mí no es sellar. ¿Freddy, está condimentado este choclo? No, bueno, no hay que ponerle Nora, sal. Concentrate vos, probalo. No tiene nada, solamente lo metés con crema. Poca sal, no tanta, poca. Poquito de pimienta molida. Eso cuando lo pongamos en la cazuela. Permiso, Freddy, ¿eh? ¿Cómo está eso, Necesito Cristian? Que me rayes el queso, que me den para rayar queso. No hay proboletas acá. Acá hay un fondant de queso. Saquen las proboletas. A ver, decilo, me parece. Freddy, no, ¿eh? Fondant de queso acá, ¿eh? Saquen las proboletas. ¿Está el máximo el horno? Está, bueno, mira, está en grill. Déjalo, seguí dejándolo. No, pero pará, estaba el horno en 90, muchachos. No, está en grill. Bueno, póngalo en grill al máximo. Vamos, a ver si se dora un poco. Tienen un par de minutos más. Claro, ya esto lo tenemos puesto. Esto lo subimos. 2 minutos queda nada más. Vamos, al 100% de 2 minutos. Listo. No presenten nada, vamos. Que lo
Vamos, Cris. Con la bandeja, ¿con qué van a presentar las proboletas? ¿En las mismas proboleteras, Freddy? Tenemos las proboleteras ahí. Bueno, sí. No se quemen, agarra algo para abajo. La madera. Con la madera. Miguel. No, usá la una de allá, madera, es madera. Más. Bandeja de madera y allá arriba. Bueno, dale. Acércate allá. ¿A dónde está la Nori? Espectacular. ¿Listo? Muy buena. Bueno, ¿qué más hago, chicos? Hay que arrancar con... Madera, ¿qué quería? ¿Qué estás cortando? Para las proboletas. Hay que esto para hacer una sopa picante. Para el... Ponete todo, comíme las salsas. Salsa picante, cebolla, ají molido, aceite. Picale un tomatito, si querés. Ya estoy esperando que se caliente el aceite. ¿Cuánto de aceite? Okay. ¿Cuánto de cada cosa? Le vas a poner queso, ¿no? ¿Dónde está mi cuchillo chiquitito? Ya empiezo a emplatar, Dale. Necesito algo para pasar esto. Con esto ahí arriba. Dale. Emplatá, Maxi, que tenés 30 segundos. Ey, voy caliente y recontrapesado, Esperá, que estoy atrás tuyo. Estoy atrás tuyo. Pará. Guarda atrás. Acá, poné. Acá arriba, mirá. Ahí va. Cuidado. No te quemes, gordón. No. Vamos a intentar que no. ¿Cómo tiene que ser cortado el...? Eso todo... ¿Tiras? Tira media rusticona, Déjame que eso quema. Ya ven los bien separados. Así están separados. Perfecto. ¿La cebolla también? Sí. Y si no, ponete en el otro plato. Tomá, acá te dejo el choclo picado. Gracias, mi amor. ¿Ese aceite mío para la papa? Sí. Perfecto. Y el rallado está abajo, ¿no? Como te quiero, Peque. Tenés 40 segundos. Vamos, Maxi, tenés 40 segundos. Tranquilo. Le podemos tirar un poquito de coso, de orégano. Orégano por arriba. Sí. Peque, listo, córtense las papas y también necesito que después pensemos hay un picante para las humitas. Se complicaron nuestros cocineros con unas proboletas que para mí era algo fácil de hacer, ¿o no? Sí, bueno, en el equipo rojo me parece que las descuidaron un poco. Y la verdad que es el producto estrella, hay que darle mucha atención a la proboleta. Se abrió la zona de degustación, cocineros del equipo rojo, cocineros del equipo verde. Vaya. Queremos esas proboletas para 6 personas con casa de aceituna y chimichurri. Ahí se acerca Maxi. Aumentala. ¿Te quedás vos, Freddy? Me quedo. ¿Se queda Freddy? Dale. ¿Qué? Dale, que nos llevas, dale. Vamos. Ahí está, Miguel. Uno, se terminó el tiempo. ¿Qué pasaba, Miguel? Que no sabían quién se iba y quién se quedaba. No, pensé que iba a quedar Freddy y yo iba a estar comiendo con Lumita, pero bueno, fue un cambio... De último momento. Parece que lo necesitaban más a Freddy allá que a vos. Parece que sí. Bueno, le vamos a arrancar, Cris, por el equipo verde, ¿te parece? Ok, Miguel, ¿qué les pasó? Era algo muy fácil, muy simple, y de acá veo queso derretido, no proboletas. Nos confiamos un poquito en el tiempo, aparentemente. Pensamos que el horno estaba a una temperatura buena para que se puedan fundir. Y bueno, nos dimos cuenta de que no tenía la temperatura exacta. La verdad que una proboleta de estar crocante por afuera, fondant por adentro. ¿Decidieron hacerla al horno? Fue una decisión todo del equipo. Pensamos que iba a quedar mucho más prolijas en el horno que hacerlas grilladas. La verdad que para hacerlas en el horno deberían haber calentado las proboleteras en la plancha primero para que tome piso y haberle dado desde el primer momento la salamandra. La verdad, la proboleta tiene algo bueno que la verdad que a todos nos gusta, derretido, y es algo que los puede llegar a salvar. La verdad que lograron esto, que está bueno también. Es una forma también rica de comerla. Esto es genial. Pero los argentinos nos gusta un poco crocante por afuera. Y después el fondant. Muy rica las aceitunas. El chimichurri apurado, genial. Y el queso está bien derretido. Bueno, Feli, a ver. Bueno, Miguel, sí, yo esperaba una proboleta crocante y que adentro encontrarme con esto, con este queso. ¿Le agregaron aceite? Sí, aceite de sí, oliva. Eso se ve, hay bastante aceite en el queso. Vamos a probar. El chimi. El chimichurri está... Está bueno. Una pasta de aceitunas también. Me hubiera gustado que llegaran crocantes. Me gusta que... Sí me gusta que le hayan agregado que le agregaron un poquito de orégano. Especia, sí. Pero bueno, esperaba
que llegaran más crocantes y doraditas. La provoleta ya es grasosa de por sí. ¿Era necesario agregarle aceite? Se le pone un poco de aceite de oliva. Sí. Sí, pero le da sabor. Mono, poco. Te veo listo, preparados. ¿Es cierto tengo que tenés un toque con los cubiertos que si no están puestos prolijos no podés comer? Ey, ¿quién te cuenta esas cosas? Yo sé más de vos de lo que vos crees. Escúchame. A ver qué te parece. Como ellos, a mí me gusta que esté ahí la costra esa. Un poquito más doradito. Pará. A ver. Parece un chicle. No, pero parece un chicle, está bueno, a mí. Chimichurri está para un chori. El chimi está bueno para un chori. Sí. Y la pasta. Y la pasta de aceituna. Aceituna, que es la primera vez que como. ¿Está buena? Sí, todo combinado, está bueno, pero lo que. Eso, lo de. Faltó. Faltó el. El dorado. Esto al horno y medio difícil que tiene, necesita mucho tiempo de calentar. Difícil que sirve el chancho, dicen en el campo. Por ahí si lo hubieran puesto en una de vasijita de esa, la de cerámica de barro, por ahí le hubiese agarrado un poco más de calor. Más. O por ahí le hubiese quedado algo más durito. Bueno, vamos a ver qué le parece al mono el equipo rojo. Arrancamos con vos, Maxi y Cris. Maxi, ¿qué les pasó? Las veo como todas desparejas, algunas dadas vueltas, otras no, algunas unas doradas, otras doradas de más. Sí, nos pasó que calentamos primero las provoleteras, quizás las calentamos un poquitito de más y al principio se nos quemaron un poquito. Le sacamos la parte quemada y son las que no pudimos echar a dar vuelta, son las que... Estas son las que le sacaron lo quemado. Las que le sacamos lo quemado. Okay. Está como cocida de un solo... Mirá, esta está cocida de un solo lado. Porque esta le retiraron la capa que se quemó. Se nos quemó. Okay. A ver, voy a probar esta que me... Voy a probar una crocante. La verdad que debo reconocer que me quedé con ganas del crocante de la otra provoleta. Esa crocante tiene. Las provoletas, Maxi, me parece que lo mismo que le pasó otra vez con los básicos. No se puede errar una provoleta. Es vuelta y vuelta. No hay mucho sistema. Nos apresuramos un poquito, quizás. Se apuraron. Estaban bien calientes. Las cocinaban en dos lugares a la vez. Nadie las miró. Está crocante, pero no. Está quemada. Está... La aceituna está rica, sabrosa. El chimichurri tiene buen color. Pero me parece que... Cualquier argentino es una provoleta mejor. Okay. Bueno, a ver, Feli. Maxi. Sí. Es verdad que están desparejas, pero por lo menos no trajeron la provoleta quemada a la mesa. Eso les voy a dar a favor eso. Y sí está el crocante. Ahora la vamos a probar, pero está el crocante que queríamos. Ya está muy pareja de ambos lados. Voy a probar con las dos salsitas. La verdad que es una provoleta, como Dios manda. Crocante, adentro sabrosa. Las dos pastas la acompañan muy bien juntas. Gracias. Bueno, a ver, mono, ¿qué te parece esta provoleta? La otra te pareció un chicle, a ver esta. No, ya que tenga esto, zafa. Es bueno. ¿Zafa o está buena? Está buena. Está buena. La otra de lo de... Es que es así. Bueno. De chimichurri, no. ¿Puedo decir? Sí, por supuesto. Esta... No, me gusta más este. ¿Le gusta más este chimi? ¿Dijo que esta está buena? Y bueno. El coso este de la aceituna. Esto la es pasta de aceituna. ¿Qué
que comes por primera vez en tu vida. ¿Te gusta? Sí, está buena. Me parece mejor esta que tiene más... Voy a hacer una combinación. Sí, es más difícil. Bueno, el mono parece que estaba contento con este plato. Maxi y Miguel, vuelvan con sus compañeros a sus respectivas estaciones de cocina. Hay un segundo plato por entregar a los 35 minutos y vamos a ver cómo está todo en las cocinas. Juan. Acá estoy con Maxi, que está hablando también con Sofi, la capitana. Vos seguís cocinando, ¿eh? No te quiero interrumpir, obviamente, pero... La vas a poner en la placa. Sí, igual voy a dejar que hable con Sofi, la capitana, más importante que lo que pueda decir yo. Bien, Sofi. ¿Te prestó atención? Escúchame, Maxi. Sí. Recién arrancaba como negativo por ahí y después empezó a crecer. Remontamos un poquito. ¿Levanta, motiva eso? Sí, obvio, siempre. Siempre, cuando empezás ahí medio bajo y después te dicen, bueno, la verdad que es una proboleta como la gente, así que... Ahí está. El segundo plato tiene que estar bien arriba, ¿eh? Cuando digo bien arriba, que esté perfecto. Está exigente, Cristian. No sé si lo escucharon hoy, porque hoy no coincidieron, por lo menos, Cristian y Feli. Así que pónganse las pilas para el segundo y el tercer plato. Dale, Peque. Vamos, Juan. Sacátelas, ponételas ahí en la placa. ¿Tienes el puñado de papa? ¿Hacer? Bien, ¿hay una cosita? Vale. Esto, necesito esto. ¿Tenés el queso ahí, Nobel? Sí. Joya, ponételo. ¿Está cortado el queso? No. Pero cortalo con la mano. No, pensé que lo había cortado. Siri, seguí 3 minutos. Vamos. Seguí rayando el queso. Maxi, ¿tenemos un grill prendido? Muy bien. ¿Cuál? Sí, ¿el de arriba? Ponele el grill, Peque. El de arriba está en grill. Dale. Bien. ¿Hay vino blanco? Sí, acá. Sí. Pasale un poquito a Citila para que pueda hacer... Tienen 5 minutos. Deslazar. Eso tiene que gratinar ya al horno. ¿Cuánto está el horno? Está para grill. Está con grill. Está 2.50 con grill. Abajo también ponemos el grill. Grill. Pero está en 100, fíjate, subilo. Subilo al máximo. El de abajo. No, es un punto más del grill. Está acá el grill. ¿Sí? Bien, estamos a pocos segundos de llegar a los 30 minutos de cocina, por lo cual hay que hacer el cambio. Sofi, ya podés entrar vos porque es tu turno. ¿Y quién sale? Sale Maxi. Maxi, querido, dejemos de trabajar y entra Sofi como capitana. Y me voy al equipo verde a preguntar lo mismo. Freddy, ¿quién sale y quién entra? Freddy, querido, vamos. Sí, sale Miguel, entra Cari. Miguel, por favor, afuera. Cari, adentro. Hechos los cambios de los 30 minutos. Papas fritas, dicen. Las papas fritas. No, se apaga la cocina. Ya está el aceite, ahí está la papa, Cari. Ahí está la papa. No, se apaga la cocina. Y después sobre el final en este grande ponemos 6 huevos ahí, en el grande. Con más. Es más fácil de controlar. Da la vuelta. Da la vuelta y yo la prendo. No llegamos a llevar, aparte porque los huevos no quedan nada mal llevados ahí en ese sartén. Bueno. Claro, la criolla arriba, le pusiste queso. Salsa. Queso abajo. Sacar un poquitito de una, poner queso. ¿Y queso a dónde? Yo lo hago. Vos ocupate de otra cosa, sí, déjame. Esto, ponerle un poquito. Humitas en cazuela con calabazas gratinadas. ¿Dónde está todo eso? Peque, escuchá una cosa. Mirá esto. Esto también juzgamos. Cuando nosotros miramos los platos, miramos esto. Acá hay una humita en la... Acá está la humita. Cada vez que yo vengo con Cris a esa estación de cocina, Cris repite lo mismo, ¿eh? Prolijidad, orden y limpieza. ¿Vas? Sofía, buscamos una humita cremosa, una calabaza sabrosa. ¿Cómo viene? ¿Cómo les viene saliendo la humita? Bien, ya está en el horno, ahora tiene que fundirse un poco el queso y ya está. ¿Quién la hizo la humita? Yo, Belén. Okay. Y cremosa. Le puse azúcar. ¿Azúcar? Para que gratine arriba. ¿Queso? Ya tiene el queso cremoso. ¿Calabazas rellenas con qué son? Panceta y gratinado con parmesano. ¿Entró al horno eso ya? Panceta y gratinado resuelto. Con parmesano. ¿Está bien? ¿Está a bueno? A mí me parece que está bien resuelto. Quiero el tema de... Bien, José, me gusta que estés limpiando. Acabo de ver que pusieron las calabazas en el horno para gratinar, supongo. Sí, sí. Ya estaban cocidas, las miraron. Estaban cocidas. Al dente. Okay. Al dente. Y la humita, el choclo cocido también. Sí. ¿Estás cruzando los dedos? Sí, porque la verdad es que yo la cocino de una manera distinta, pero no importa, va a quedar rico igual. Te echa con amor en serio. El tercer plato son unas costillitas a la riojana. ¿Quién las va a hacer? ¿Quién está en eso? Yo estoy en eso. ¿Vos estás en eso? ¿Tienen sartenes grandes? Ahí está, a ver. ¿Eh? Es muy gruesa esa, no se cocina más esa, es muy gruesa. Dame una más. ¿Tarda en calentar? Bueno, ¿cómo van a hacer esto? Acá tengo una, tomá, lavame esta, por favor. ¿Esta? Más grande. No, ¿esta? La Maxi, cantame cuánto esto me falta lo vamos a sellar. Sí. Y después vamos a hacer la cocción. Acordate que la riojana se hace todo junto. Vos pones las costillas. Cuando la das vuelta,
Ahí le agregás todo la, ahí. La verdura que agregás con el jugo de la cocción. Le agregás la arveja, le agregás todo. ¿Cuánto tiempo antes tienen que hacerlo de entregar entonces? 20, menos 20 minutos. Ya tendría que estar empezando. Sí. Ya tendría que estar caliente la sartén por lo menos, sí, exacto. ¿No? Y Cirila y por ahí Sofía, empezar con los huevos fritos, las papas y todas esas cosas, ¿no? Y la papa sí, ahora arrancamos. Bueno, vamos, equipo rojo, no se me desorganicen, por favor, a ver cómo está el equipo verde. Ahí está Juan y Feli. Sí, estamos con Freddy, estamos con Nora, estamos con Feli, queda muy poco tiempo. Poco tiempo. Nora recién acaba de mandar las humitas a gratinar un poco, a darle calor, porque el queso estaba, bueno, fresco. Y las pusiste en el grill. Por ahí, ¿qué tenés acá arriba? La calabaza. Ponele en grill para que se doren. Ahí va. Grill al máximo para que se te doren porque te quedan nada, un minuto y medio. ¿Llegan, Feli, o no? Y están ahí, están ahí. Están hechas, las hicieron con salsa blanca, que yo nunca comí humita con salsa blanca. No, pero los choclos no alcanzaban y bueno, tenemos que aumentar el... Rallaron el choclo, ¿no? Eso sí es importante. Típica humita norteña. Bien, y después la salsita criolla picante. La salsita criolla la hice yo también. Ya la pusieron adentro. La pusimos adentro, está con el... la humita. Okay. La salsita se le pone arriba a la humita. Bueno. Que sea la primera vez que vas a probarlo, ¿es bueno o no le tienes mucha fe? No, quiero probarlo. No, la verdad que no, no lleva la receta original, no lleva salsa blanca, no. Directamente el choclo va alargando su almidón y se va como espesando. Y las calabazas, perdón, las calabazas, ¿las tienen acá? Hay que sacar las calabazas también. Bueno. Yo te diría, Feli, andá yendo a la zona de degustación porque... Uy, bueno, también. No, arriba del plástico no, arriba del plástico no. Arriba de la tabla, Nora. Pasame el plato. Y encima se abre la zona, me parece que vale. Vamos, que quedan pocos segundos. Dale, Nora. Se abre la zona de degustación. Están complicados, tienen que entregar antes de que se cierre, se termine el tiempo. Vamos, equipo verde. Vamos, vamos, vamos. Algo parece que se quemó ahí. Viene Belén por el equipo rojo. Humitas en cazuela con calabaza gratinada, rellenas una criolla. Dale. Todo eso viene en hora con Cari. Vamos, vamos. ¿Está todo acá? ¿No falta nada? Sí, pero para un helado. Dos, uno. Se queda Nora, se queda Belén. Acá. Lo que está y lo que no está. Son una pena. 12 costillas. Llegó en total. El momento, vamos a arrancar por el equipo verde. Cris. Ah, sorry, no dejé. Sorry, Peque. ¿Qué se saca, Cris? Tengo una gana de irme a Salta a comer una humita cremosa, caliente. Que las veo complicadas por acá. Vamos a cumplir la consigna. Te la paso así, pues no estamos. Okay. Está para 6 personas, eso está para perfecto. 6 personas, fueron generosos. Las calabazas las resolvieron bien. Gratinadas. Las veo a las dos con la misma idea, con panceta y queso, que queda bien, una buena combinación. Por ahí, ponerle queso a la humita para arriba y después también para ir a doble. Me gusta que la hayan alargado la humita. A mí a veces también me gusta alargarla. Si no hace mucho trabajo, a veces rayar tanto y que quede cremosa. Eso me gusta. La salsa picante de arriba, ¿quién la hizo, Nora? La hizo Freddy. Con tomates, con pimientos, con condimentos. Pero acá apareció, ¿eh? Apareció una linda crema, tiene un buen color. Fíjense en la consistencia, es una linda consistencia de humita. Sin embargo... No, no tiene por qué haber sin embargo. Sin embargo, sin embargo mucha brosa. Nora. Mucha brosa. ¿No te tenía fe, Nora? No, no, sí, pero... La vi opacada, desde acá la veo opacada. Por eso. Tiene una crema, como a uno nos gusta, que te llena de sabor la boca, con esa grasa justa. Y el choclo, la humita argentina es genial y acá está lograda. La calabaza... ¿No se puede probar ni siquiera? No, no, no. No se hizo, no se hizo. Ah, bueno, entendimos. Bien. Lamento. Nora. Feli, vos sos una especialista en este tipo de comidas. Sí, sí, soy claro. De raíces salteñas. Claro. Muy, muy, muy fanática de la humita. Me imagino. Poco objetiva con otras humitas, así que me imagino. Es difícil lo que voy a probar. Tiene salsa blanca y bueno... Un poquito fue para estirar. No, 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 no. Yo no dije que... No la probé nunca con salsa blanca. Pero no llegábamos a la sexta cazuela, entonces fue como un intento de completar con un poquito de salsa blanca. La salsa blanca tiene crema, entonces... ¿Está cremosa? Claro. Eso sí, obviamente porque le agregaron la salsa blanca. El sabor está bien, la salsita criolla
que en realidad no es una criolla, sino la veo más como un picantito que le agregaron. Claro, claro. Está muy rico, compone una humita. Está gracias. Bien. La calabaza está cruda, no la voy a probar porque la mandaron al horno. No, habría no, que haberla hervido, capaz. Habría que haberla hervido y después llevarla a gratinar. Una lástima que... Sí. Vos ya lo sabías, cuando sí. te lo digo, vos ya sabés lo que tendrías sí. que haber hecho. Sí. Pero si bueno. sabían lo que tendrían que haber hecho, ¿por qué no lo hicieron, Nora? Sí. No, porque yo empecé con la calabaza y después me pasé a la humita y quedó como ahí un hueco. Entre... Hubo alguien que no tomó la posta como corresponde, bueno, parece. Bueno, por lo menos según lo que decís vos, Nora, sí, sí, ¿no? Sí, 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 es lo que digo, pero no, no sé quién tenía que tomar la posta. Ya fue lo vamos como... a averiguar. Se nos apagaron los fuegos. ¿Cerramos con Feli? Sí, sí, sí. Perfecto, sí. Mono, tu turno. Ay, no ¿por qué gusta. Haces eso? ¿No te gusta la humita? ¿Es la primera vez que lo probás? Riquísima. Yeah. Estás debutando mucho en el día de hoy. Sí. Riquísima. Creo que comí un choclo en Brasil en el 82. No debe comer verduras. En la playa. No debe comer dos. Verduras. Dos choclos. Muy rica. Felicito. Bueno, qué bueno y que esto, te guste. Pará. Estás ampliando las opciones de alimentación. No, está cruda, está dura, ¿la vas a probar cruda. Igual? Y si dicen que verdura, no, pero... no se puede ni comer esto. Y no, no. Vamos no, no. a ver si está cocida paso. La del equipo rojo y en ese caso probás la calabaza del equipo rojo, ¿bien? Correcto. Terminamos entonces con el equipo verde y nos metemos de lleno en el equipo rojo. Cris. Belén, ¿habías hecho alguna vez humita? Sí. ¿Y vos pensás que esto es una humita norteña, tradicional, criolla? Es la humita de receta de mi familia que es de La Rioja. Ok. ¿Y ustedes no la rayan? Rayamos. Está, es una mezcla de raya y de rallado entero. Y de grano entero. Ok. Y tiene cebolla morada. Perdón, sé que no te gusta mucho. Y tiene los tres pimientos. ¿Y de qué parte de La Rioja son? De San Blas de los Sauces. Y como Feli nos había dicho que quería una salsita, así como para bajar un poco, está ahí la de tomate, que tiene picante ahí. ¿Esta sería la salsita criolla? Sí. No, tiene solamente tomate natural con un poquito de jalapeño, por eso está marcado ahí. Y nada, son los sabores de mi familia, así que espero que les guste. La verdad, a simple vista a mí me gusta... pica. ¿Sí? Familia picante. Advirtió que era picante. Te voy a decir sincero, a simple vista a mí me gusta la humita cremosa, donde uno raya bien el choclo y te queda esa crema del choclo. Pero debo admitir que tiene un sabor muy, muy de terruño. Sí. Con mucho, mucho sabor, mucho aroma, con todas las verduras. Me gusta, rústica, pero bien campera, picante. Gracias. Las calabazas de acá ya se ven cocidas. Qué lástima, que no bueno, la justo. Hervimos. ¿Ustedes las sirvieron antes, las calabazas, Belén? Olla a presión, se olla llama. Olla a presión. A los golpes aprendemos. Están rellenas, cumplieron en la consigna. No esperen un día desde acá, ¿no? No, entonces... Está muy caliente, Feli. Bueno, Belén, sí, es una humita que no es cremosa, no es la que estoy acostumbrada a ver. ¿Mm? Tiene color, tiene morrones, cebollita de verdeo, por lo que veo. Sí. Y el queso... Y dijiste que le pusiste azúcar. Sí, apenitas. Porque hay mucha gente que no le gusta el agridulce, entonces apenitas nomás. Bueno, de sabor está genial. Gracias. Pica. Sí. Pica. Me gusta pica pica. Me gusta. Sí, me hubiera gustado que fuera un poquito más cremosa. Porque es en cazuela, porque era lo que esperábamos. Sin embargo, también me gusta. Que se la jueguen un poco. Muchas gracias. Bueno, Mono, llegó tu turno. Otra vez. Vamos a alcanzarle calabaza porque es la primera vez que va a probar calabaza en su vida. Es así, está cocida. Mono, tampoco está genial, ¿eh? Es que no sabe de qué se trata, ¿no? Ahí está. Claro, gracias, no Feli. No puedo ser... Porque es la primera que lo pruebo. Las dos están buenas para mí. Bueno, esta, es válido, es esta, válido. A esta le agregaría un poquito de la cremosidad de esta. Ajá. El grano me gusta, pero acá también todo... Amalgamado, te gusta también. No, y todo que no sepas qué es lo que hay adentro, está bueno porque esto... acá veo esto rojito y digo, ¿y esto? Esto todavía no sabes lo que es, pero si lo probás lo vas a descubrir. A ¿puedo ver si probar? Te gusta. Dale. Permiso. Me mato. ¿Esto se come así?
Dios. Como vos quieras. Como vos quieras. Momento de lujo, está probando calabaza por primera vez en su vida. Es imposible que no le guste. En el Gran Premio de la Cocina. Dios, qué caro. El jamón está riquísimo. Es pancita el jamón. El jamón está riquísimo. Así cerró el tema de la calabaza. Al mono le pedimos, Belén, por favor, Nora, vuelvan a sus respectivas estaciones de cocina. Hay un tercer plato por presentar a los 50 minutos. Y me voy con Juan a ver cómo está todo por ahí. Bien, ambas cocineros que estaban justamente viendo, me río un poco por cómo le quedó la comida al mono, salen, van al banco de suplentes. Mientras estaban en la devolución, los capitanes decidieron sacarlos. ¿Y quién ingresó? Jorge en el equipo rojo para terminar este último plato, las clásicas costillitas a la riojana. Y acá salió Nora, obviamente. Y vimos también cómo entró Daniel. A ver. ¿A su buena idea arriba? Ramil parió. No, ¿qué pasa, Daniel? Dos de esa. ¿Qué pasa, Daniel? Que no se me abre sacalo, la pinza. Sácalo, Dani, sácalo. Ah. Ya está. Sácalo. No te quemes, sácalo. No me quemo. Listo. Ahí está. Yo. Queda un tiempo interesante para el último plato. Pero no pueden errar, ¿eh? Último plato, no pueden errar, sobre todo por cómo viene la cuestión. Ambos equipos, ¿eh? Acá los dejo tranquilos al equipo verde, vamos a la cocina del equipo rojo. ¿Quién va a hacer los huevos? Ya están. Okay. ¿Y acá le pusieron vino blanco eso o no? Sí, ok. Costillitas a la riojana. Repasemos qué tiene que tener una costillita a la riojana. Pimientos, arvejas, un huevo lindo por arriba, bien jugoso, unas papas pie crocantes. Con la base no fallen, las papas pie no fallen y con los huevos no fallen. ¿El punto de la costillita cuál tiene que ser? Cocido. El cerdo tiene un solo punto que es cocido. Si no, queda pero muy no seco. Cocido, pero no seco. Están con falta de fuego, pero Peque le está dando... Vuelta. Les puedo dar un pequeño idea. Agarran una sartén chica, ponen los pimientos, toda la guarnición en una sartén chica. Bueno. Aparte, saquen la guarnición. Dale. En una sartén chica le dan un golpe. Bueno, vamos, ya no van a llegar. Oído. Okay. Una sartén chica. Quedan menos de 5 minutos. Ya. Dame. Vale. Sartén chica. Más chica, más grande. Son 3 personas que traen una sartén chica. No, bueno, pasa que si no, no van a llegar. A ver. Saquen el jamón, saquen las arvejas, saquen los pimientos. Qué rico, eso, saquen toda la guarnición, la dejan aparte. Le ponen manteca a la guarnición para que cocine y tranquilo con el cerdo. Manteca a la guarnición, ¿dónde hay manteca que le puedan acercar? Abajo hay manteca. Dale, Sofi, por ahí abajo hay. Están blancas, blancas. Están blancas las guachas. Saquen el líquido si se doran un poco, vamos. Permiso, Jorge. Claro, es difícil. Tan solo aquí yo quería hacerlo yo. Bueno. Ay, ay, ay. Vamos. Arranquen de vuelta. Vamos. Es difícil que se dore con tanto líquido, ¿no? Ahora le sacan el líquido y le ponen la sartén para que el cerdo dore. Vale, después poner un poco de manteca, un poco de vino blanco. Vamos, ¿para Jorge, estás, vamos, Siris? José. ¿Para cuánto tenés? Vamos, ese ruido me gusta. Ahí va. 3 minutos y medio, les diría. Eso es lo que falta. Están encaminados ahora, están encaminados. Llegamos. Van a llegar con lo justo, pero van a llegar, vamos. Concentrados. Sin desesperar, vamos que tienen que llegar. Vamos, bien, equipo rojo. A ver qué pasa con el equipo verde. Estamos acá viéndola justamente a Eli con Feli. ¿Cómo está esto? Y acá vienen con los huevos. A ver, Daniel, ahí. Los 6 juntos, ¿te decidiste hacerlos? Sí. Está bien. El jamón cocido lo van a quemar un poquito, a dorar un poquito. Morrones y arvejas. Los morrones que los cortaron en tiritas y los hicieron directamente sobre la sartén. Sí. No le hicieron asado. No, y le pusimos un poquito de vino blanco. Vino blanco. ¿Eso está bien? Es otra forma de hacerlos. En realidad el morrón se quema, se manda al horno, se pela y se sirve bien, bien cocido. No crocante. Pero bueno, pues es una opción. Vamos a ver los huevos acá. Qué bien eso. Qué rico, hermano. Tienen pinta, ¿eh? Vamos, cuídalos. Y el pescado. Valen oro en la costillita de la riojana, el huevo frito. Sí. Quiero ver también, porque tienen que tener papas fritas y las costillitas. Y quiero ver dónde lo van a presentar. ¿Ya saben dónde lo van a presentar, Freddy? Vamos a presentar 4 costillitas en cada plato. Bien. Va a ir con los huevos. Bueno, las papas seguramente van a ir en un solo... ¿No trajeron una fuente por ahí para presentar todos juntos? Es que no había fuente tan grande para meter 12 costillas. Es lo que agarre. Sí,
Sí, sí, sí, hay, hay, hay. No sé cómo va a presentar el rojo. Hay fuente ahí, mira, hay una cuadrada. Bueno, ponemos las grandes del horno. Bueno, papas fritas. Papas fritas. Estás haciendo corto, papas fritas. Sí, estamos cortos. Tenemos un problema técnico, se nos apaga la cocina. Vamos justo con las papas. Sí, no sé si vamos a llegar con esto. Sí, las no papas son llegan, pocas. Dijo. No. Y son pocas papas. Pocas papas y el, no, se y no nos tienen apaga nada de la aceite caliente. Ay, Dios mío. Bueno, queda poco tiempo. Feli, anda yendo por favor a la zona de degustación porque tenés el privilegio de verlo antes, pero la frase no sé si llegan, medio que los sepulta. Veremos qué pasa. Siguen trabajando. Cuidado con los huevos, Daniel. Tengo un huevo crudo. Ah, bueno, cuidado. Sí. Separate huevo primero. Acuérdate de un nene. Vamos por arriba todo. Ah, bueno. ¿Qué van a poner? ¿Tres platos? Tres por, cuatro, por plato. Por muy bien. Voy, voy, voy. Vamos, falta otro. Falta otro plato. Vamos, porque si no, no. Los huevos. Vale. Los huevos. Dale. Ahí, eso por arriba. Vamos, vamos. Son tres porciones. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. No, no, no. Está caliente. Se abren 15. Para. Ya. Para, por favor. Llegan, no llegan, se abre la zona de degustación. Equipo rojo, equipo verde. Queremos ver estas clásicas costillitas a la riojana acá. Vamos, vamos. En zona de degustación. Los huevos. Eliana, Freddy. Dale, vamos, los dos equipos. Dale, otro más. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salimos. Vamos. Festeja Jorge, qué lindo verte festejando. Jorge, ahí está, se queda Jorge, se queda Eliana. Respiramos profundo todos, porque sufrimos todos acá. Ah, se cerró la cocina por el día de hoy. A ver qué pasó con estas clásicas costillitas a la riojana. Cris, arrancamos por el equipo verde. A ambos equipos. Una fiesta de colores, una fiesta de cocina, una fiesta de costillas a la riojana. Vamos a probar cosas ricas, espero. Te voy a dar así directamente. Ok. La riojana es un plato tan nuestro, tan generoso, que entra por los ojos. Y eso lo veo acá. Jamón, huevos, arvejas. Y las costillas. Voy a probar. No pruebes todavía. Se ve hermoso ese plato. Estará tan rico como se ve. Lo vamos a saber después de este corte. Enseguida volvemos. Y acá estamos de vuelta en el Gran Premio de la Cocina, acompañados este lujazo por el Mono de Capanga, que está feliz, está comiendo, está contento. A ver qué pasa con estas costillitas a la riojana. Ay, estábamos pendientes del equipo verde. Lamentablemente, evaluamos lo que está presentado en zona de degustación, más allá de que sea. El plato de la riojana es un básico. Están ricos los sabores, que es difícil darles una devolución no agradable. Pero es algo... La carne está a punto, el huevo está bien logrado, los morrones me gusta que hayan puesto todos los ingredientes, las papas... Para mí parece una soncera, pero papas pay, vamos. Pero me las comería todas igual, ¿eh? Feli. Bueno, los felicito por haber llegado con este semejante banquete. Los huevos están... Lamentablemente no llegó el sexto, pero la verdad que están en un punto espectacular. Voy a probar. Exactamente lo mismo. ¿En Lugano cómo está? ¿Cómo la ves esas? No, esta no... ¿Para una tortilla? Sí, puede ser. ¿Vos lo entraste ya? No. Dale que... Que no significa, como dijo Cris, que no están ricas las papas. Dijo, están riquísimas, me las comería todas. Mm. Pero bueno, la consigna pedía otra cosa. A ver, Feli. Bueno, el punto de la carne está bien. Está bien. El morrón me gusta, que esté crocante. El jamón... Todo lo que compone el plato está bien. Las papas, eso, grasosas, blandas, desparejas, pero esto es lo que quieren hacer todos, ¿no? Yo también lo haría. ¿Por qué viniste vos el día a traer y te quedaste para...? Porque en realidad la mayor parte del plato lo hice yo y dije, bueno, lo puedo presentar.
No, bueno, pero podías explicarlo mejor y sabías un poco más. ¿Vos hiciste todo, Eli? No, en realidad lo único que no hice fueron las papas. Y Dani hizo los huevos, yo hice los morrones, las arvejas, las costillitas. Bueno, lo único que no hice fueron las papas, que es lo que el jurado está diciendo que no está bien. Lo cerramos ahí, lo dejamos para debatir en otro momento. A ver, Mono, no te puedes quejar, qué platazo tenés adelante. Esto no me puedo resistir. Primero esto. Falta sal. Le falta sal. Y voy a elegir la partecita más doradita. No me gusta así tan blanco. Voy a probar por primera vez unas arvejas. ¿Y la clara de huevo? Y se me cayó una. No, me da así eso. Bueno. Esto se le manda así, ¿no? Todo sí, junto. Todo junto. Eso es la fiesta bueno. del plato. Es está esa. Bueno el punto de cocción. De la carne. Ni muy, muy, ni tan, tan. Sos muy genial, Mono. Síganme de ustedes que yo sigo. Que vos seguís con lo tuyo, me parece muy bien. Bueno, cerramos entonces con el equipo verde y vamos a ver cómo le fue al equipo rojo, Cris. A ver, las papas no son pie, pero están más doradas, están más mejor logradas. Se ve el huevo. Estoy como los huevos están en el mundo. Desde que lo vi, que lo apoyaban, me lo quería comer. Es lo que es esto. Así se come una riojana con todo junto. Falta un poco de huevo, falta por ahí un poco de color a las costillas. ¿Falta un poco de huevo o falta un huevo? Falta un huevo y por ahí un poco más de garra y organización. ¿Por qué falta un huevo? No entiendo por qué si tienen que hacer seis, llegan cinco. Porque estaban hechos los seis sí. Y al pasarlo al plato se rompió. ¿Y mejor no lo traemos? Claro. ¿Está roto? Queda ahí. Bueno, son pero decisiones del equipo. Pero miren lo que es esto, Cari. Una fiesta, cerdo, huevo, papa frita. Me están haciendo desear. Está buenísimo. Las papas de este no me gustaron. Perdón, me olvidé de decir, ¿eh? Pero el cerdo demás está a punto. Es verdad que podría estar un poco más dorado. Pero la consigna está cumplida. Generosidad, color, frescura con los huevos, verduras. Resolvieron, que me gusta que resuelvan. Y otra cosa que es importante para el equipo rojo, en vez de quejarse, es que escuchen. Y hoy sí. Escucharon. Está bueno. Escucharon y salvaron a último momento un poco el dorado de las sí. Costillitas. Está muy bien. A ver, Feli. Bueno, dos fuentes grandes con 12 costillitas. Lástima que faltó un huevo. Me gusta que hayan trabajado en equipo, que hayan respetado consignas. Sí. Vamos a ver. El punto de la carne está espectacular. Papa frita. No, debo decir que hace mucho que no comía costillitas y hace mucho que no comía costillitas a la riojana tan bien hechas. Muchas gracias. Esa sonrisa de Jorge me gusta. Mono, ¿estás listo? Ahora Mono, que ¿puedo decir algo con todo respeto? Pareces un chico. Sí, porque, chico. Porque te encargaste de sacarle toda la clara, la separaste. Vos comelo como quieras porque es el plato para vos. Es que el huevo tendría que venir así. El día que inventen un huevo que venga solo lo amarillo, se llenan de plata los que hacen huevo. Lo vamos a evaluar. Vamos a investigar. La papa frita, ya me gusta. Lo amarillo, yema. Lo yema. Yema, lo yema. La yema. Le yeme. O en inclusive. Le yeme. Cómo te quiero. A ver cómo está este plato. Ah, que te meto con todo esto también. Que todo, no todo, probá todo, que me encanta porque estás comiendo verdura hoy. Creo que más que lo que comiste en toda tu estas vida. Estas pelotitas son muy difíciles de pinchar. Las arvejas se llaman, arvejas. ¿Cómo está? Rica. Decime. No, está todo riquísimo. No está riquísimo, está disfrutando. No sirvo. Y eso nos gusta que vengan los invitados y disfruten de sus platos, sí, cocineros. Muy rico. Vuelvan con sus respectivos compañeros. Felicitaciones a ambos equipos. Se queda nuestro jurado evaluando, Mono, evaluando, aparte de comer. Yo me voy con Juan. Por Juan, favor. Qué sufrimiento por momentos. Sí, pero qué diversión también escucharlo al Mono probando absolutamente todo. Por favor, les los pedimos, cocineros vengan. Ahí está, equipo verde. Les pedimos que se acerquen acá delante de las sí. Estaciones de cocina. Me estoy deteniendo en el equipo rojo que los veo a todos abrazados. Sí. Algunas caras sonrientes. ¿Están contentos? Sí. ¿Satisfechos con el día de hoy? Sí, sí, sí.
Siempre pero, se puede mejorar, pero sí. Sí. Pero están contentos. Sí, estamos contentos. El trabajo estuvo hecho. No es exigente, Beluga, acá, ¿no? Estamos contentos también. Sí. Bueno, a ver si nuestro jurado está listo. Cris, Feli, estamos listos. ¿Mm? Bien. Bueno, vamos a arrancar por el equipo verde. Cris. Ok, equipo verde. Cari, te voy a pedir que si hay un capitán, lo respetes y lo dejes trabajar. Sos como una emperatriz, está bueno, me gusta, pero me parece que Freddy al principio un poco la mareabas. Sí. No, no, quiero aclarar. Freddy, no quiero excusa de capitanes. No, no, no. Por hoy suficiente polémicas. Las proboletas, lo dijo el mono, el invitado, era un chicle. Muy bien las salsas, Miguel. Eli, creo que también estuvieron con las salsas. Las salsas estaban casi increíbles. Si hubieran dado un poco de crocante, hubiera estado genial. La humita cremosa, simple. La verdad es que estaban muy encaminados. A mí me encanta ese tipo de humita. Suave, muy amigable al paladar. Pero le estaríamos pidiendo que dejen de traer cosas crudas. Porque estaban muy duras las batatas. Las calabazas estaban muy duras. Y las costillitas muy sabrosas. Las papas estaban un poco crudas y desparejas. Daniel, vos sos un especialista en dar expectativas. Por ahí si hubieras venido adelante, porque a mí me gusta eso que haces vos. Que le pones tantas ganas y tantas expectativas a tus platos. Por ahí a veces no llegan, pero le pones tantas ganas y tanto cariño a lo que pones que a mí me gusta, aunque después esté crudo el pescado, como ayer. O como hoy las papas. Mi puntaje igual, sabrán entender que no cocinaron rico hoy, es un 3. 3 puntos de Cris para el equipo verde. Feli. Bueno, equipo verde, hay veces que lo simple complica las cosas, las proboletas, la decisión por ahí de mandarlas a un horno tibio no fue un acierto, llegaron blanditas, sin el crocante que buscábamos. La humita con salsa blanca me pareció una buena elección, la salsita criolla también, muy sabroso lo que probé, le faltaba calor, es cierto, pero de sabores estaba bien, lamentablemente la calabaza cruda, no se pudo probar. Las costillitas perfectas. Por esto, mi puntaje es un 5. 5 puntos de Feli para el equipo verde. ¿Cuánto suma el equipo verde hoy, Juan? 8 puntos tiene hasta el momento el equipo verde. 8 puntos. Sí. Mono, tu puntaje es secreto. Te pido por favor que no me lo digas. Mozzarella. ¿Ya lo anotaste? Sí, sí, ya ¿lo tenés está en el sobre? ¿Tiene tu nombre el sobre? Está todo. Perfecto, te pedimos que lo pongas dentro de la olla que tenés delante, la olla urna que vamos a destapar el viernes, día de eliminación. Te pido un comentario para el equipo verde y un comentario para el equipo rojo de lo que pudiste probar y cómo viste que se desenvolvieron hoy. Se pueden casar cualquiera de los dos conmigo, los dos, saben cocinar, alguno un poco más crudo que el otro, pero los dos se pueden venir a cocinar a mi casa si quieren. Bueno, se va a ir contento, importante. El mono, como me gusta. Ahora sí. Vamos a ver qué pasó hoy con el equipo rojo. Cris. Reducido equipo rojo. Cocineros. Unas proboletas crocantes. Eso es un punto a favor de ustedes, pero muy desparejas. Me parece que están para cocinar un poco mejor. Traten de estar más unidos y tratar de hacer las cosas un poco más ordenadas. Belén, tu humita diferente del terruño riojanas. La verdad que tenían un sabor fantástico, picantes. A mí me gustó, me entusiasmaron tus humitas diferentes, pero con mucho sabor, sobre todo un sabor autóctono que me encantó. Y las costillitas polémicas porque estaban ensuciando toda la cocina, haciendo lío por todos lados. Me gusta cuando escuchan un poco, resolvieron, estaban sabrosas, estaban generosas. El sabor todo junto era genial y sobre todo trabajaron al final en equipo. Y eso hoy se lo vamos a valorar. Mi puntaje es un 6. 6 puntos de Cris para el equipo rojo. Bien. Feli. Equipo rojo. Las proboletas, Maxi. Me parece que cuando fui a la cocina venía para atrás. Y la verdad que entregaron algo rico, crocante. La humita, Belén, me gustó. Diferente. Sí, la calabaza me parece que estaba bien, pero el relleno era medio pobre. Y las costillitas, fabulosas. Me dio mucho gusto probar ese plato. Por eso, mi puntaje es un 7. 7 puntos de Feli para el equipo rojo. ¿Cuánto suma el equipo rojo hoy? 13 puntos tiene el equipo rojo, 8 el equipo verde, por lo cual el rojo se lleva el día. Felicitaciones al equipo rojo. ¿Y cómo
está la tabla de posiciones hasta el momento? La tabla de posiciones tiene 25 puntos el equipo rojo y 21 el equipo verde. Pasa al frente en este martes el equipo rojo. Está todo muy parejo, puede pasar cualquier cosa esta semana, mono. Venga, acércate, mono, que te vamos a despedir. Un placer haberte tenido. Che, pero... Nos trajiste todo... ¿Qué querés? Seguir comiendo. Me quedé con hambre. Todo lo que quedó te lo vas a comer. Gracias. Ahora seguís comiendo, te quedás con nosotros. Un placer. Gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Te vas a presentar en el Oktoberfest en Córdoba? ¿El 13 de octubre? Sí. ¿Con Capanga? Sí, creo ¿no que sabés? Sí. Te lo cuento. El 13 de octubre el Mono se presenta en el Oktoberfest en Córdoba. Ya estamos en octubre. Con Capanga, ¿no? Vas a verlo a Capanga, se van a divertir, van a bailar. Gracias, equipo verde. Gracias, equipo rojo. Gracias, Juan. Gracias, jurado. Gracias, monito. Un placer tenerte acá. 28 de noviembre en la trastienda, dice acá en Buenos Aires. Ahí está, otro 28 de noviembre. Ya estamos en noviembre. Tranquilo, pasa el tiempo para todos. Ahí voy a ir a verte a la trastienda. Bueno, nos encontramos mañana con todos ustedes a las 17 horas acá, en esta fiesta de la cocina. Hasta mañana. We'll be right back.